contar con instrumentos útiles, válidos, aplicados, adecuados a la realidad nuestra, con abordajes propios, con experticias que cada una de las instituciones que participan en la investigación de esta forma de violencia tan cruenta y tan extendida en nuestro país pueda aportar, ¿no? Cada institución, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, las diversas organizaciones e instituciones públicas y privadas que intervienen de una manera u otra en la prevención y atención de las formas de violencia contra la mujer, en particular el feminicidio, puedan brindar en este espacio, ¿no?